buenas noches, bienvenidos a su programa La Danza de la Vida con una servidora. Hoy estamos de manteles largos, pero muy, muy largos. La verdad es que hemos esperado varios días, hemos estado acercándonos al personaje del día de hoy, pero sobre todo tratando de llegar al ser humano, porque a veces los títulos, los nombres son muchos, pero el que está ahí detrás de esos títulos es un ser humano que percibe, siente y está. Hoy tengo el gran honor de recibir a Javier Camarena. Javier, tenor, bienvenido. Muchas gracias, Malina. Un placer estar aquí contigo, platicar un ratito y bueno, a gozar esta plática. Así es. Y la verdad es que conectando un poco, tratando de acercarnos a la vida de Javier Camarena, porque a veces uno ve al artista ya, ¿no? Pero dices, ay, lo quisiera tener más cerquita, que vamos a tener la oportunidad aquí en Cuernavaca de tenerlo el 24 de septiembre. No se lo pierdan, por favor. Yo me enteré que venía y en ese instante fui al auditorio Teopanzolco. Lástima que estaba cerrado. Pero regresé al siguiente día, sí, ¿por qué no? Así es que no se lo pierdan este 24 de septiembre en el auditorio Teopanzolco, además de otras lugares en los que estará presentándose y ya nos platicará más adelante. Javier, escucharte, oír, ver acerca de tu trayectoria me hace percibirte un poco en este enunciado de más vale paso que dure y no trote que canse. Un poquito pareciera que sí es el escalón 1 y del 1 sigue el 2 y del 2 el 3 y no hay como estos ya de momento del 3 al 10. No es el caso de todas las carreras, un poco se percibe así a la distancia. En este caminar, Javier, en alguna ocasión has dicho, prefiero retroceder que avanzar en un error. Creo que no ha habido muchas situaciones de esta naturaleza en realidad. Sí. Porque, como bien dices, sí, en este caso, bueno, en esta carrera, lo más importante es la selección del repertorio, es decir, las cosas que uno canta en el escenario. Yo principalmente, obviamente, canto ópera. Entonces, no todas las óperas están escritas para que las cante cualquier tipo de voz o cualquier tenor. Es decir, no es lo mismo el tenor que canta un personaje en una ópera de Wagner que el que canta en una ópera de Rossini, por ejemplo. Son estilos completamente distintos, se requieren de voces con características distintas. Entonces, en esa gama tan distinta que hay de títulos, de compositores, de estilos, entonces no es... Como decía, no es lo mismo un cantante que se necesita para una ópera de Wagner que uno que canta una ópera de Rossini. Son diferentes características. Y dentro de esta gama de títulos y estilos, uno debe estar muy consciente y debe ser muy cuidadoso en la selección de estos títulos, de estas óperas, de qué cantar. Porque no sé si pase en la danza. Habrá ballets que requieran diferente condición, de elasticidad, qué sé yo, no, es que no soy tanto de ballet, pero entonces lo que me voy a imaginar te lo digo, que requiere cierta flexibilidad, cierta condición física y otros roles que tal vez serán mucho, pero mucho más demandantes y que no puedes poner a alguien que está tal vez comenzando la carrera o sigue con los estudios a interpretar uno de estos roles tan, tan fuertes. ¿Por qué? Porque puede devenir en algún problema, alguna lesión, alguna cosa que sí, que te afecta al cuerpo. Entonces es lo mismo con la voz. Uno debe de cuidar qué es lo que tiene que cantar desde el inicio e ir paulatinamente conforme va desarrollándose la voz, conforme va uno madurando también. Va uno haciendo esta selección de repertorio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, siempre he tratado de ser muy cuidadoso en ese sentido. Sí. Y de raíz, ha habido muchas ofertas que he tenido a lo largo de mi carrera para cosas en las que yo he sentido que realmente no estoy listo
o que mi voz no puede, no podría solventar, ¿no? Sería arriesgar mucho y que de entrada he dicho que no. Entonces, encontrarme con esta situación de mejor retroceder, creo que no me ha pasado. Ya. Ahora, Javier, yo escuchaba mucho tiempo, leía Javier Camarena y respecto de lo que dices conectándolo, tenor lírico ligero. Hoy por hoy, ajá, hoy, en este mismo progresión que vas diciendo de la voz y del cambio y tal, porque finalmente son músculos, ¿no? También que están entrenándose aunque no los vemos. Totalmente. ¿Cuál es la voz hoy por hoy de Javier Camarena, el tipo de voz hoy? Yo creo que sigo en ese mismo tipo de voz. Obviamente estoy, comencé... Decir que soy un tenor lírico ligero es que puedo de una u otra manera abarcar estos dos repertorios, sí, tanto del tenor ligero como del tenor lírico. Hoy por hoy estoy mucho más cerca del tenor lírico. Sí. Los roles y todas estas cosas mucho más ligeras han ido quedando un poco ya en el pasado. Sí. Óperas como La Italia en Argel de Rossini, El Barbero de Sevilla, El Conde Orí, que fueron títulos que hice hace unos, 8 o 10 años, sí, no son cosas que estoy cantando hoy día. Hoy estoy mucho más cercano a los puritanos, de Bellini, a Rigoletto, de Verdi. Digamos, estoy más en esa parte de tenor lírico que necesita... no la facilidad, la cualidad y la posibilidad de cantar notas muy agudas. Porque hay papeles líricos que requieren una voz más central, un poquito más oscura y grave, y entonces sí, la demanda que hay de agudos no es tanta. Sí. Yo todavía estoy en esa parte en la que los roles que canto, a pesar de que ya tienen cierto peso dramático, siguen teniendo esa exigencia de sobreagudos y de estas notas que siempre emocionan mucho, tanto al cantante como al público. Sí, y te lo pregunté porque dije, yo no me voy a quedar con la duda. En algún momento lo leí y alguien respondió, es que ya no es tenor lírico ligero. Entonces dije, para mí que no soy una experta en canto, que me estoy acercando, que estoy teniendo un contacto, y lo digo así con la sencillez que implica el decirlo, dije, mejor le preguntamos a Javier y así voy a tener la respuesta más exacta. Ahora, Javier... Pero sí, sigo siendo lírico ligero. O sea, esa es mi voz todavía. O sea, y decir que estoy cambiando ya radicalmente al tenor lírico y hacer... O sea, no, en realidad no. Sigo ahí, pero vaya, esta maduración me permite abarcar otros roles que al inicio de mi carrera no estaba cantando. Pero sigo siendo lírico ligero. Ahora, Javier... En la historia de tu vida, no te voy a hacer que la repitas porque probablemente lo has dicho muchas veces, ¿no? O sea, estudias una carrera que no está ligada propiamente a la música, no tienes una historia musical familiar, seguramente las cosas del hoy en día, ¿no? Pero te acercas a la música y en algún momento surge, a ver si me sale, porque estando frente a Javier Camarena hay que tener el tutú bien puesto para hacerlo, pero ¿qué sucedió en aquel momento de tan tan ta tin tarita ta tan tan tarita ta tan tan tarita ta tan? ¡Wow! ¡Lo hice, Javier! ¡No lo puedo creer! Sí. Era la marcha de Aida, ¿no? ¡No, por favor! ¡Eso está igual! ¡Javier! ¡Sí! Era broma. Sí, se entendió que era Star Wars. ¡Qué malo eres! Que en frente a un gran maestro como lo eres tú. ¿Qué significó ese momento en la vida de Javier Camarena? Es que fíjate que, bueno, es en realidad sí de las primeras cosas que escuché de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un concierto didáctico que, o sea, no recuerdo si era exactamente y solamente la música de Star Wars o era música de John Williams. Pero sí que recuerdo que desde el inicio, o sea, ya ni siquiera había empezado a sonar la orquesta. Ya el hecho de estar en el Teatro del Estado, que era entonces donde se presentaba la Orquesta Sinfónica de Jalapa,
Ya el hecho de ir para allá, llegar al teatro, ver este lugar, el escenario, con todo dispuesto, y los músicos que iban llegando, medio iban, sabes, que empiezan a practicar en lo que empieza el concierto, y en determinado momento, ¡trup! Y empieza por ahí a sonar un instrumento que yo no sabía ni cuál era, y entonces todos empiezan a sincronizarse, ¿sabes? Y empieza esta masa sonora, que de repente suena la flauta, el violín, los contrabajos y por allá los... Pero obviamente pues va por secciones, ¿no? Entonces, esa masa sonora, todas esas vibraciones armónicas, sí, es un recuerdo que... Toda esa masa sonora, todas esas vibraciones armónicas me emocionaron. Y bueno, obviamente después ya de escuchar la música de Star Wars, pues todavía más. Pero yo creo que eso, hasta la fecha, el momento en el que empieza a afinar la orquesta, es uno de los momentos que más disfruto y más me emocionan en cualquiera de mis presentaciones. Javier, obviamente, yo no sé exactamente cómo ha sido tu caso, pero en México cuando dices que quieres ser músico, pues estás un poco en problemas, ¿no? Y si quieres ser cantante, sí. Pues puedes pasar al cisne negro familiar directamente, porque no es algo en lo que al menos en este país nos vean o se vean, ¿no? Es algo como, ¿cómo se te ocurre? Y de ahí un poco ligarlo a que para ti en algún momento coincides con la maestra Cecilia en el coro de la Cruz. A mí algo que me tocó mucho fueron las palabras que tú compartiste, que te dio la maestra Cecilia como uno de tus primeros grandes aprendizajes. Te voy a hacer la pregunta indirecta, a ver si me contestas lo que te dijo la maestra Cecilia. ¿Qué es la ética profesional para Javier Camarén? Sí, y qué bueno que mencionas a mi querida maestra Cecilia Perfecto. Sí. Porque pues ha sido de los grandes, grandes ejemplos en mi vida y en mi profesión. Las más grandes enseñanzas también del canto han venido por ella. De las cosas que me decía, pues en primer lugar fue esta carrera, no es de resistencia, es de velocidad. No hay una verdad absoluta ni una técnica única para lograr cantar. Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para tomar todas las cosas que puedas recibir de cualquier maestro y adaptarlas a tu instrumento. Y después de cierto tiempo de estudiar con ella, sí, fue ella misma quien me dijo, ¿sabes qué? Yo hasta aquí puedo enseñarte. Necesitas emigrar, necesitas buscar otro maestro que te ayude a seguir desarrollándote como tú lo necesitas. Sí. Muchas veces los maestros adoptan a los alumnos y los... Obviamente sí, se establece un vínculo importante siempre entre un maestro y un alumno. Pero yo creo que al igual que los hijos, debe haber un momento en que uno debe saber dejar volar, dejar ir, y que cada uno emprenda su propio camino. Y eso fue algo que me dejó muy en claro mi querida maestra Cecilia Perfecto, a quien le mando un fuerte abrazo si es que llega a ver esta entrevista. Siempre agradecido por todo lo que me enseñó. Pero sí, es un gran, gran, gran ejemplo de ética. Sí, la quise retomar porque, bueno, en esa entrevista que observé me gustó mucho lo que comentó. Y a veces vas recorriendo el camino y te olvidas de dónde empezaste o quién te inició, ¿no? Llegas a veces a hacer tanta la figura que se pierde el brillo inicial de la chispa. Y me pareció muy bello que te recordaras de ella y además que te expresaras así de ella. Realmente me dije, es que lo tengo que decir, lo tengo que tocar. Posteriormente, pues, obviamente estás en Veracruz a raíz de la misma ética profesional y honestidad de la maestra.
pues te conduces hacia Guanajuato. Y después pues vienen los concursos, los famosos concursos, que hay veces que yo no sé si estoy a favor o en contra, ¿verdad? En general. Pero has contado, has compartido que en algún momento allá en Trujillo sucedió algo importante, que creo que también tiene su belleza. En Trujillo, que pues no ibas a un concurso, no pasas ni las primeras etapas, pero que ahí viste algo. Ahí tuviste oportunidad de ver a los concursantes, de escuchar a los concursantes. ¿Qué sucede en esas primeras fases, Javier, donde te encuentras y te espejeas con la posibilidad? Pues mira, en realidad sí, ese concurso de Trujillo fue de hecho el primero que hice en toda mi vida. Entonces llegué en una calidad de novato. Muy novato. Pero sí, o sea, de los mejores novatos que había. Aquí llegué. Sí. Primerísimo lugar. Sí, y la verdad es que más que aspirar a ganar cualquier cosa, yo iba con toda la disposición de aprender. Y de aprender lo más que pudiera. Y como bien dices, sí, me eliminaron prácticamente a la primera. No prácticamente, me eliminaron a la primera. Pero yo me quedé todo ese concurso. Estuve en todas las eliminatorias escuchando a todos los participantes, viendo el repertorio, viendo qué es lo que hacían sobre el escenario, analizando todo, o sea, analizándolos y con ellos analizándome a mí mismo y decir, a ver, cómo entran al escenario, cómo se dirigen al público, cómo se están parando, qué es lo que están expresando. Y obviamente había de todo, ¿no? Había algunos que yo decía, ah, bueno, pues es que sí, pues sí, yo hago mejor algunas cosas que este cuate. U otros que decía, wow, yo tengo que aprender a hacer esto, sí, ¿no? Quiero cantar eso, ¿sabes? Era como todos los flashazos de información como para enriquecerme, sí, y enriquecer mi trabajo. También trabajé con todos los que estuvieron de jurados que ofrecían clases magistrales para los participantes del concurso y tomé clases con todos. Te digo, yo fui con toda la disposición de aprender y siento que gané mucho en ese concurso. No un lugar, no un premio, gané mucho en aprendizaje y me gustó la experiencia. Sí, es los concursos pueden ser bastante aterradores, pero a la par te forjan un carácter. Y si tienes la posibilidad de cantar delante de un grupo pequeño de personas que sabes que van a estar calificándote y van a estar viendo así hasta el mínimo detalle de lo que hagas o dejes de hacer, cantar para el público se vuelve una gozada, porque el público en general va a disfrutar y a disfrutarte y en la medida que tú proyectes eso, que en la medida que tú disfrutas con el público, la atmósfera en los teatros, en las salas de concierto, se vuelve más mágica. Ahora, Javier, desde aquí, desde Trujillo, primer lugar novato, sí, cómo no. Paralelamente, años después, ganas el premio Opera Awards, que es como el Oscar para el público, porque la cultura es para todos y este programa tiene esa intención. A veces no es tanto el nombre o qué detalle o esto, el otro, o la parte técnica, sino que realmente la gente se contagie y quiera ir a escucharte, quiera ir a verte, hacer de transmitir eso, y que a veces se vuelve tan técnico que entonces se empobrece la esencia, ¿no? Entonces ahí hay que tener ese balance. Estamos en Trujillo, primer lugar novatos, y estamos en Opera Awards. El mejor cantante masculino. Yo recuerdo una frase de mi abuelo, y es algo que yo veo. Pide todo el poder que quieras según la humildad que tengas. Ojo, el poder de, en tu caso a lo mejor, poder cantar, ¿no? No el otro poder. Es la humildad para Javier Camarena. Está muy bonita esa frase, me gustó. Te la presto, te la regalo de todo corazón. Estoy memorizando. Pide todo. Porque la que yo conozco es, si quieres realmente conocer a una persona, dale poder. Es un poco, no. es, 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 el, es,
Es la, el factor de los... El paralelo. Sí, pero esta es un poquito más poética, Javier. O sea, pide todo el poder que quieras según la humildad que tengas. Has podido, Javier. Estás ahí desde ese novato hasta este Opera Awards y no creo que no te me has perdido en el camino porque puedes... ¿Qué es la humildad? Es... pues es que como ya... Ahorita yo creo que tocaste un punto que yo creo que es fundamental, al menos para mí. Me dijiste, no te hemos perdido. Y es que yo creo que eso es lo principal. Recordar quién eres. Ya lo decías con respecto a lo de mi maestra. Recordar de dónde vienes. Este premio que mencionas, el International Opera Awards, me lo otorga esta institución por el trabajo que realicé durante el año 2019, que pues fue un año justo antes de que comenzara este cambio radical en nuestra forma de vivir y nuestra forma de percibir el mundo, ¿no? Y este premio, digamos, tendría que haberme lo entregado el año pasado. Y se dio apenas hasta este año y de manera virtual, porque normalmente hacen una gran gala, etc. Ese año, el 2019, alguna vez que platiqué al respecto, revisaba mi agenda. Sí. Y fue, la verdad es que no me di cuenta, sino hasta que vino la pandemia, que tuve que hacer así como que el alto obligatorio. Sí. Pero fue un año, o sea, con muchísimo, muchísimo trabajo. Yo la verdad es que no me había percatado de ello. O sea, no reparé en qué estaba haciendo. Y es que fue desde el inicio del año, solamente tomé un mes en julio-agosto, que era el periodo de verano, un mes de pausa, pero el resto del año... presentación tras presentación en diferentes lugares y escenarios del mundo. Yo estoy muy agradecido, en primer lugar, con Dios, con la vida, por esta oportunidad de tener un hobby que además sea mi pasión y que además sea mi sustento, con el que puedo mantener a mi familia, con el que puedo vivir dignamente con mi familia. Y me siento muy, muy, muy agradecido. Todas esas oportunidades de trabajo que tuve durante el 2019 llevaron a este reconocimiento que lejos de sentir que estoy en un pedestal, todavía no digo que es un peso en los hombros, pero sí es una responsabilidad extra. Claro. Porque pues obviamente las expectativas respecto a tu trabajo crecen. Y siempre serán muy altas. Y entonces, bueno fuera que fuera uno como Benjamin Button, ¿no? Que vas haciéndote viejo y vas haciéndote más joven. Pero en este caso al revés. Entonces, el ir tratando de estar a la altura de esas expectativas, sé que va a llegar un punto en el que va a comenzar a ser complicado. Porque, pues, obviamente... tanto como pasa con los bailarines, como pasa con los futbolistas, como pasa con cualquier atleta, uno va teniendo ya este desgaste que viene con los años. Sí. Y prácticamente ninguno está exento, salvo algunos titanes que, pues, en el canto, pues, está Plácido Domingo o Alfredo Kraus, que se murió cantando. ¿Sabes? Estas como pequeñas excepciones de gran bendición que han tenido ellos en sus vidas. Sí. Pero bueno, este premio es un reconocimiento que acepto, que me honra, que agradezco, que lo vivo con la misma responsabilidad que he vivido todo el tiempo en mi carrera y que eso, yo creo que el hecho simplemente de agradecerlo y no estar pensando que sí, pues obvio, me lo tenían que dar, o sea, no. ¿Sabes? Hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Y es eso. La humildad tiene que ser
por una parte, el no olvidarte quién eres, no olvidarte de dónde vienes, tus raíces, tu familia, el vivir tu vida sabiendo que es prestada y que, sí, y que tienes la obligación de hacer lo que esté en tus manos por dejar una huella en este mundo y que sea una huella, no sé, que haga feliz a la gente y al público. Y a, bueno, a la familia, a tu alrededor. Me ha encantado tu respuesta. También el abuelo, te la voy a prestar también, porque bueno, estando tú aquí, yo te tengo que prestar la vida, ¿verdad? Hay por ahí también otra frase del abuelo que decía que somos el resultado del hilo de los sueños del quien nos sueña. Entonces, en ese sentido, el hecho ya del agradecimiento y que tú hoy lo manifiestes, el agradecimiento es humildad también. Sí, ¿vale? Sí. Digo, sí, sí, definitivamente. Totalmente. Ahora, Javier, cuando uno comienza, pues te compras las latas de atún, ¿verdad? Entonces es como el paquete de latas de atún, pero duermes en la colchoneta, pero te vas con el presupuesto a raya, sobrevives con el mismo vestuario en la semana. No todo ha sido a donde estás hoy. O sea, sería, yo creo que debe haber casos, pero a lo mejor alguien ya con muchas condiciones o con tener muchas conexiones, que esté ya muy, 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 muy puesta a la mesa, ¿no? Pero para los que somos simples mortales, pues hay este recorrido. ¿Qué recuerdas, Javier, a lo mejor de ese, pues no sé, despedirte de tu familia o irte con 10 pesos en la bolsa, lanzarte al sueño con paracaídas a medio paracaídas? ¿Qué te dio ese proceso? Porque sé que ha sido paso a paso, no ha sido algo de un día a otro. Fíjate que yo creo que esto también sería parte de respuesta de tu pregunta anterior. Sí. Y no sé, yo quiero, y lo digo porque nunca lo he hecho, yo creo que debe estar en mi bucket list, en mi to-do list, en mi lista de pendientes en la vida, bueno, hacer una carrera. Porque, ¿sabes? Yo creo que a veces no importa el lugar en el que termines, uno personalmente valora mucho el esfuerzo que uno hace para conseguir algo. Y muchas veces, entre más trabajo te cuesta, más valoras esto que recibes a cambio de tu esfuerzo. Desde el inicio no fue un camino fácil. Como bien dices, muchas veces tenemos que enfrentar a la propia familia. Digo, yo tampoco fui el estudiante modelo ni el que tomó siempre las mejores decisiones para con mis papás. Y obviamente cuando yo dije, no quiero ingeniería, quiero estudiar música, pues no fui el decir, bueno, no tengo apoyo, yo avisé y dije, pues si no quieren, pues lo hago por mi cuenta, ¿sabes? Ya desde ahí, pues no fue fácil, porque es ir en contra. Para mí en un principio fue ir en contra de mis padres, ir en contra de mi familia y vivir en casa en un ambiente tenso, no hostil, tenso, durante un cierto tiempo, antes de las maruchans y todo esto, y de las sopas instantáneas y de las latas de atún. Pues sí, para pagar mis estudios, trabajé sacando fotocopias. Después empecé a trabajar en bandas bandas de rock, en grupos para animar fiestas. Sí, aclaremos que bandas, no se vaya a confundir la cosa. Sí, y con esto, pues la siguiente decisión, donde llegaron las latas de atún y las sopas instantáneas, fue irme a vivir a Guanajuato y terminar ahí mi licenciatura. Sí.
Y ahí sí, o sea, fue padecer, fue no tener siempre las posibilidades económicas, pedir fiado a la señora de la tienda para poder comer durante la semana. Fue un camino complicado. Luego, en Guanajuato, yo me casé, me fui a Suiza porque me aceptaron en el estudio de ópera de la Ópera de Zurich. Y estando allá... Te puso más complicado. En un país extremadamente caro, pues yo tenía que subsistir allá y en muchos casos y en mucho tiempo sobrevivir allá, porque mucho de ese ingreso, una beca que yo tenía por parte del teatro, se venía para México, para mi esposa y para mi hija. Entonces... parte de este caminar y parte de este esfuerzo, si algo también tengo que agradecer a Dios y a la vida y a la familia. Y a ella misma, es a mi esposa, que ha estado conmigo desde el inicio. Siempre al pie del cañón, siempre como apoyo en las buenas y en las malas. Y seguimos aquí. Entonces es parte de lo que también te aterriza la familia y al menos yo contar con una mujer como la que tengo, pues la verdad también me pone mucho los pies sobre la tierra. No es que los levante tanto, pero... Por ejemplo, tú eres veracruzano. Los chicos que nacen en Veracruz tienen cierta flexibilidad y cierta constitución fisiológica que ya es ya nací así y tengo que brincar a lo que sigue, que es el trabajo técnico. En el norte del país también se da, pero allá hay una escuela que es muy fuerte, desarrolladora de bailarines. En ópera, en el canto, ¿influye la fisiología del cantante? ¿Hay escuelas que desarrollan, que ya han desarrollado a lo largo del tiempo una escuela de canto operística destacada? ¿Esto está en formación? ¿Cómo sucede? Primero, el hecho de la fisiología, si afecta o no dentro de... Porque yo no te puedo ver internamente, o sea, yo te veo a ti como tú me ves a mí, ¿no? Pero... Por ejemplo, en la danza la cabeza chiquita es importante, ¿no? Porque... No, entonces yo ahí ya hubiera perdido. Y por eso lo dije. Y dije, no va para el bailarín. ¿Cómo sucede en los cantantes, Javier? Sí, obviamente sí, también hay una parte anatómica importante con lo que respecta al aparato de fonación, a las cuerdas vocales. Dependiendo si son más largas o más cortas, es también la posibilidad que tendrán de vibración y que da las diferentes posibilidades de color en la voz, desde el bajo hasta la sopranino, que es la más aguda. Todo depende de la longitud de las cuerdas. Es como si ¿cómo lo explico? Si tienes una liga y una tensión normal, vas a como que si la suenas, es un sonido mucho más grave. Y conforme vas, si vas recortando y vas jalando, el sonido es más agudo. Lo mismo pasa con las cuerdas vocales. ¿Y las México cuerdas tiene eso, las cuerdas del piano? Ahí es el ejemplo más claro. México tiene esta posibilidad anatómica de crear muchísimas voces de tenores y tenemos una lista muy grande de grandes tenores internacionales que ha dado México. Ramón Vargas, Rolando Villazón, Francisco Araiza, Fernando de la Mora, hoy mismo Arturo Chacón, hay muchos.
Muchos, 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 y grandes voces, grandes tenores, y siguen llegando. Sí. Estamos ya un poco hacia eso. También hay muy buenas voces de sopranos, sí, en nuestro país. Por nuestra fisionomía, somos no tan altos, tenores, bueno, si somos de Veracruz, tenemos descendencia almeca, entonces como que sí, somos más cabezoncitos. Sí, hay características físicas que van a influir, por supuesto. En cuanto a la escuela, como tal, digamos que un centro de creación y desarrollo, una escuela mexicana de canto en sí no la hay. Hay muchos centros donde los estudiantes van a recibir formación para continuar con el desarrollo, pero no son propiamente un centro mexicano de canto. Sí. Hay buenos maestros, hay buenas escuelas, pero normalmente el estudiante o uno como cantante pues las va buscando y vas tratando de cazar oportunidades, y pues una bendición cuando caes en, claro, blandito y encuentras a alguien que te ayude realmente a desarrollarte. ¿Consideras, Javier, que a futuro es inminente que esto suceda en el país? ¿Un centro desarrollador? Porque, por ejemplo, en la danza, o sea, te puedo hablar de 20 jóvenes talentos que están en el English National Ballet, que están en Stuttgart, que están en el Royal Ballet, tal. No sé, ya instituciones muy reconocidas, pero que tienen la capacidad de desarrollarlos a tal punto de llegar a esa, digamos, conexión sin tener que separarse tan a temprana edad. Por ejemplo, en el caso de la danza, pues tienes que desarrollarte rápido, aquí no puede ser muy lento, uh-huh, porque el físico corre y el tiempo corre. Entonces, han desarrollado una técnica y un sistema que permite esta transición. ¿Tú consideras que es inminente que en México suceda esto o continuaremos así y un poquito saliendo al extranjero se dará el brinco? Yo supongo que debe ser igual que en el ballet. Mientras no haya una meta a la que llegar en nuestro país, es decir, una posibilidad laboral, yo creo que vamos a seguir buscando por otros lados. Claro. No, será muy difícil tener o pensar en la creación de un centro así. ¿Por qué? Porque sería un centro de exportación en realidad. ¿Qué pasa con el Bolshoi, por ejemplo? Y ahí está la escuela rusa de danza, pero tienen sendos teatros y sendos lugares en donde exponer a sus artistas, que a la par, bueno, sí, también se hacen internacionales, sí, pero están ahí, ¿no? Y tienen la posibilidad también de, o sea, debe ser complicado, la verdad es que no lo sé, pero pues de recibir estudiantes extranjeros, pero es un centro de capacitación laboral para trabajar también dentro de su país. Sí, tiene que haber toda una constitución y organigrama que permita, ¿no? Por ejemplo, en la danza hay dos compañías, pero estamos hablando de dos compañías para todo el país, son cinco compañías y los demás se van a contemporáneo, ¿no? En ópera no me ha tocado como escuchar algo así. Y bueno, en algún momento, se vale soñar, puede suceder toda esta... Porque hoy por hoy tú representas a México, en donde quiera que te pares es Javier Camarena, ¿no? Y así como tú, otras voces que han ido en el camino, ¿no? A lo mejor paralelamente, contemporáneos a ti o no contemporáneos, pero que están, esta voz está escuchando y el talento, independientemente del desarrollo, que sería genial, ahí está incluso físicamente, sí, como lo acabas de explicar. Ahora, y para, también, mira, ¿sabes? Para completar también, o sea, no quiero decir que no haya nada en nuestro país. No, claro, o sea, que no. Sí, también está nuestra Compañía Nacional de Ópera, están esfuerzos que se hacen en diferentes estados de nuestro país, sí, pero que no ofrecen una posibilidad laboral como podría ser un teatro de ópera europeo, que trabaja durante todo el año con diferentes títulos, con diferentes posibilidades. Además, yo creo que es importante dentro del canto también tener una formación mucho más
diversa. Porque obviamente, pues a uno le inculcan esta idea de ser solista y estudias para ser solista y estudias pero no siempre se está consciente de la tremenda competencia que hay, ya no digamos nacional, sino internacional, sí, que es bárbara. Y no todo el mundo, y eso es algo de lo que debemos de estar conscientes y ser humildes, no todo el mundo puede aspirar a ello. Sin embargo, hay muchas posibilidades en las cuales desarrollarte en el canto. Si no es la ópera, pues bueno, tienes otros géneros también en los que puedes aplicarte y ser un buen cantante y ser un buen intérprete. Sea la canción alemana como especialización, la canción francesa, ser parte de un coro. ¿Sabes? Y vaya, yo a los cantantes de coro los admiro como no tienes una idea, porque trabajan muchísimo. Muchísimo. Para mí siempre toda mi admiración y mi respeto para todos los cantantes que conforman un coro. Entonces, sí creo que debería ser este tipo de centro de existir en nuestro país, pero que también tenga esta posibilidad de diversificar también con base en las posibilidades vocales de cada cantante y decir, a ver, ¿por qué no en lugar de ópera? ¿Por qué no piensas mejor en esto? ¿O sabes qué? ¿Por qué no esto? Y sabes, tener mucho más cantantes profesionales mucho más felices y menos frustrados por no haber alcanzado ese sueño que no siempre tienes la posibilidad de alcanzar. Porque bonito. Es la realidad. Sí, definitivamente. No tener solo un foco, porque al tener solo un foco, si estás ahí, además tienes una frustración enorme e incluso puedes virar al contrario y dejarlo, ¿no? Eso. Y ¿sabes qué? Que de esto, de esta imposibilidad, muchas veces nacen maestros que viven con esa frustración y que, ¿sabes? La van transmitiendo. Y eso es feo. Entonces yo creo que sí podría existir esta posibilidad de diversificar y sobre todo del maestro de ser muy honesto con el alumno, ¿no? Para guiarlo de la mejor manera. Javier, hiciste un programa para Chifri ahí en el Centro Cultural en algún momento, Roberto Cantoral. ¿Qué es la niñez? O sea, tú pasaste por ser niño, vaya, y eres un niño mexicano, aunque ahora eres grande y ahora estás viajando por todo el mundo, no dejas de ser. Yo cuando me enteré que eres ganador del premio, te tengo que confesar, porque ya a estas alturas de la vida uno tiene que ser lo que es, no hay más. ¿Qué es para ti la niñez mexicana? Y haber elegido además porque tienes polcas, porque tiene una cantidad de estilos musicales que digo, es que no es nada más el ratón vaquero. Sí. ¿Cómo es para ti este encuentro con Cricri, tu niñez, y qué es para ti la niñez mexicana? Esperar el día de hoy que nuestros niños puedan vivir una infancia con la que vivimos nosotros, yo creo que es un sueño guajiro hoy día. Podemos hacer intentos, pero yo difícilmente veo a niños jugar en la calle sin supervisión de sus papás hasta las 10, 11 de la noche, como lo hacía yo con mis amigos de Jalapa. Sí. Difícilmente veo a niños irse caminando solos a sus escuelas, tanto de ida como de regreso. Y a mí que me tocaban trayectos súper largos. O sea, yo caminaba de mi casa a donde iba a la primaria, eran como, no sé, unos buenos 20 minutos. Fíjate. Y yo iba a la secundaria, fui en la secundaria vespertina, y yo salía hacia las 8:30 de la noche. Wow. y me regresaba caminando a casa, y era un trayecto como de 45 minutos, una hora. O sea,
Eso no lo veo, no se concibe hoy día. Sí. El concierto de Cricri fue algo muy especial porque pasó por diferentes etapas. La primera, la primerita fue que querían hacer un Cricri sinfónico y esto fue algo que yo dije no desde el inicio, porque Cricri es Cricri. Y quien haya crecido escuchando a Francisco Gabilondo Soler lo va a tener en su cabeza ahí sí, inmaculado, porque pues tienes el sonido, tienes su voz, los arreglos, todo está muy grabado en nosotros, lo tenemos muy dentro. Y eso es lo que yo quería compartir. Eso para el niño de todos los que, para el niño dentro del adulto, ¿sabes? Dentro de todos nosotros los adultos. Esa era la primera. La segunda fue que al montar el espectáculo, lo primero que dije, no quería nada visual dentro del concierto. Nada. No hubo botargas, no hubo bailarines, no hubo títeres, no hubo video, no hubo nada. Y de hecho, en el álbum doble que salió, que viene el video. En el video está mi discurso inicial hacia este concierto, en el que decía, este concierto va a ser tan especial como tú te lo permitas, como tú permitas que sea. Si sospechas que traigo aquí, será todo para ti. Dulce no es, fruta no es, nieve tampoco es. Si me dices lo que será, te pertenecerá. Piensa despacito para adivinar. Abre la caja, es un juguete de hoja de lata para ti. Un negrito bailarín de bastón y con bolín, con clavel en el ojal, al perro que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a perro, perezoso, mueva los pies. Baile, cuerda, y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tal. Un negrito bailarín de bastón y con bombín, un clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a un perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tal. Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de ta pra ba 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 ba. ¿Por
qué? Porque vamos a vivir un cri-cri como fue concebido. Cri-cri fue un... Cri-cri nació en la radio. Entonces, las familias se reunían alrededor del radio y escuchaban todo lo que... Todos estos universos que Cri-cri describía en sus canciones, los personajes, las situaciones. Y cada uno se imaginaba, cada uno va a tener su propia imagen de la muñeca fea. Cada uno se va a imaginar el ratón vaquero como le dé su imaginación, ¿sabes? Entonces, buscaba eso, desconectarnos. También el álbum, la verdad es que fue una producción muy bonita. Y dentro de las cosas que vienen en este álbum, estaba esta parte que, en la que escribía que estamos muy acostumbrados hoy ya a la inmediatez, a la imagen, los niños con el tablet, los niños con los videos, etcétera, el celular. Y no hay mucho chance a cosas que motiven tu imaginación. Sí. La niñez tiene que ser eso, tiene que vivir imaginando. Sí. Es como dices, con lo que terminamos una de tus preguntas. El niño tiene que crecer soñando, porque sí, esos sueños son los que va a buscar construir de repente cuando sea grande, ¿sabes? Sí. Muchas de esas cosas, ¿no? Estimular la creatividad, estimular el pensar, el reírte de una situación sin ver un gag, sin ver un sketch, reírte de la situación es por el simple hecho de escuchar. Y en este caso, pues también de disfrutar de toda la música de este fascinante compositor de Orizaba, Veracruz, Francisco Gabilondo Soler. La verdad es que fue una producción y un proyecto que hacía muchísimo tiempo que quería hacer, que se dio en ese 2015 y que lo viví súper intensamente, lo disfruté muchísimo. Sí. Porque además, y como siempre lo dije, no es un cantante de ópera, es un cantante que sabe cantar ópera, pero que interpreta la música de Francisco Gabilondo Soler, como tiene que interpretarse. Sí, un bellísimo concierto. Yo la verdad es que cuando escuché el ratón vaquero, lo escuché una, lo escuché dos, lo regresé, me entró un como quererlo volver a oír, pero aparte, corporalmente, Javier, estabas muy radiante, era un gozo, mucha felicidad, la sonrisa literalmente de oreja a oreja. Y eso... Te repito, o sea, varias veces cliqué para volverlo a ver porque me contagiaba, ¿no? Entonces, qué importante que a veces está, yo como maestra ahora estoy enfocada hacia la docencia, luego las mamás me dicen, bueno, pero es que no tienes material didáctico. No, sí tengo, 2, 3, 4, pero con uno puedo hacer universos. Y el mejor material didáctico lo tengo aquí, lo tengo acá. Entonces, uh-huh, en la clase no ocupo cosas de esta época de que, no sé si te acuerdas, las corcholatas eran barquitos, los ponías en agua a flotar y eran barquitos, uh-huh, era una corcholatita de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, qué sí, increíble que hayas tenido esta forma de pensar. Javier, eres versátil, o sea, cantas bolero, pero cantas a cri-cri, pero puedes cantar ópera, pero ¿cómo haces? O sea, el tipo de la voz, ¿cómo lo adecuas? Porque digo, te escuché a Cri-Cri, pero puedes cantar el pirata, Dios mío, tanto. O sea, es abismal o diferente. Sí. Mira, yo creo que igual, como te decía al inicio de mis estudios en canto, sí, pues estuve trabajando mucho en grupos versátiles. Entonces, en todo ese tiempo, pues canté desde cumbias hasta la mayonesa y pasando por debajo de la mesa y, ¿sabes? De todo. Sí.
O sea, yo cantaba de todo, de todo, de todo. Y es este estilo franco de cantar muy, muy hacia el pop, que no se me ha olvidado del todo. Entonces, yo creo que esta parte me permite como que volver a un poquito ahí a esa forma de emisión de sonido. Sí. Yo creo que, por hacer un símil, yo creo que el que baila, por ejemplo, cumbia y lo aprende porque se lo enseñó su mami y así va creciendo, con todo y que lo baile muy bien, siempre se va a ver en quién baila cumbia y que aparte ha estudiado danza o cómo usar el cuerpo, expresión corporal, danza, lo que sea. Siempre va a haber una diferencia, creo yo. En la postura, en el estilo. O sea, yo sé que estoy hablando de cosas súper radicales y que a lo mejor ni tiene nada que ver porque pues tampoco soy más... O sea, yo también te hablo desde la humildad de lo que puedo saber yo del baile y de la danza. Pero yo sí que lo veo. Sí que lo veo, ¿sabes? La postura... hay una gracia añadida siempre que has estudiado la danza, siempre. Entonces yo creo que es lo mismo con el canto. O sea, ya una vez que puedes, que estudias y que bailas Tchaikovsky y que bailas, no sé, otros ballets, si sabes bailar salsa, llegas y pues bailas salsa y te mueves con el estilo de la salsa, pero conservas esa parte que te digo, ¿sabes? Esta gracia añadida que te da el expertise, el trabajo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso va muy de la mano con lo que yo hago con el canto. O sea, yo estudié y he estudiado para desarrollar la voz, para cantar cosas como El Pirata, que bien mencionas, que yo creo que es de las óperas más complicadas que hay. pero me acuerdo de cómo se canta lo otro. Entonces, pues... Ahí. No lo hago tan seguido, pero sí que ya no puedo cantar como lo hacía entonces. Siempre viene ya esa memoria muscular de emisión de sonido. Exacto. Que ya no, o sea, ya no la puedo quitar. No, y es lo que te hace ser Javier Camarena, porque al final del día, independientemente de esto que tú mencionas, pues mi ratón vaquero ya es más vaquero, ¿me explico? Ya tiene este otro color. Javier, yo puedo ser la más feliz aquí platicando, pero tienes tu tiempo, tienes tu agenda. Tengo que hacer dos preguntas, una desde la parte personal y otra sobre tu tour, este tour en el cual yo espero ansiosamente el 24 de septiembre estar ahí aplaudiendo, pero sobre todo yo te escucho con el corazón, no te escucho tanto con el cerebro, ¿no? Porque no tendría la capacidad probablemente para hacerlo así. Tú sí la tienes, tú sí ya has desarrollado, digamos, obviamente la parte, a veces el corazón es un poquito como la parte emocional, la parte sensible, la parte intuitiva. Yo creo que te escucho con más intuición que a veces emoción, aunque la intuición me genera emoción. ¿Cómo cuando cantas, trabajas con este intento de equilibrio? Yo te he escuchado estos días anteriores, llevo desde hace tiempo escuchando, porque yo sabía que te iba a entrevistar y dije, madre mía, ayúdame, por favor. Entonces traté de ser muy cercana. En tu sonido hay transmisión. Yo te capto, siendo una persona que te estoy diciendo cuál es mi historia dentro del canto, me conmueves, me genera un movimiento. No te puedo decir ahorita, en este momento, quizá con el paso del tiempo se volverá a topar contigo y volverá a seguir en este camino de esta búsqueda hacia el canto y de abrirme a ello, pero sí te puedo decir que me eleva, me mueve hacia arriba, por así decirlo. No sé cómo decirlo exacto en palabras. ¿Cómo tú trabajas? Tú sí tienes estas dos partes. Tienes el conocimiento, tienes la técnica, y definitivamente tienes el ser humano que hoy ha salido a brillar por todas partes. Creo que una cosa es resultado de la otra.
El trabajo técnico, el trabajo de desarrollo vocal, el trabajo de perfeccionamiento de cada uno de los sonidos que se emiten es un trabajo intenso, súper largo, de mucha concentración, de mucha disciplina, que cuando está ahí y está seguro, te permite poner tu mente y las emociones en otro lado. O sea, independizar esa parte. ¿Por qué? Porque esto ya está resuelto. Es decir, cuando yo canto a mes a mí que el jour de fête, yo no estoy pensando que tengo que cantar las notas estas sobreagudas y que van punteadas y que tiene que ser así. Y yo no estoy pensando en eso porque eso yo sé que ya está. Sí. Entonces, yo me permito concentrarme en qué está diciendo el personaje, cómo se sentirá, cómo quiero proyectar lo que siente mi personaje, qué es lo que quiero decir, qué palabras quiero enfatizar. Vivir, o sea, dejar vivir a mi personaje y la música que le ayuda a interpretar y a proyectarse. Yo creo que de no ser así, este balance tal vez se perdería, porque estaría concentrado en que ay, tengo que cantar esto, ay, ahora tengo que hacer la voz y esto y esto. Entonces sí, habría otra, o sea, la mente estaría en otro lugar y obviamente la proyección estaría un poco más limitada. Además preparo mucho esa parte también. No es solamente la música, no solamente el canto, no solamente la voz. Preparo mucho también esa parte emotiva, emocional. Y fíjate, volviendo a lo de Cricri, por ejemplo, cuando preparé todo el programa de este concierto y que quedó en los discos, eran 27 canciones y la parte medular emocional del concierto era el ropero. Ay, la canción de las abuelitas. Claro. Esa era la parte central del concierto. Y todo el tiempo que estudié las canciones y que llegaba a ese punto, siempre lloraba. O sea, siempre era muy fuerte la emoción en ese momento, siempre. Pero fue prepararme para eso, porque obviamente cuando yo llegué al concierto tengo que estar concentrado también en esa parte. Y fueron tres conciertos y en uno siguió ganándome la emoción. En uno de esos tres conciertos. Sí. Entonces, esto también es algo que a mí me gusta preparar. Es decir, si estoy cantando una pieza muy triste o si estoy cantando una pieza muy, muy feliz, estoy ya también pensando cómo proyectar estas emociones, porque al final la ópera, el canto, me gusta prepararlo porque eso me gusta también proyectarlo. Me gusta que se entienda, porque decía, la voz y el canto tienen un extra que ningún otro instrumento musical tiene, que es la palabra. Entonces, mientras uno entienda cabalmente qué es lo que está diciendo, es mucho más fácil la forma de transmitirlo y a la par vivirlo y proyectarlo para que el público exactamente perciba eso. Javier, podría decir, es una idea, que cuando, o sea, para poderlo transmitir en alguna forma, tu canto se vuelve poesía y por eso toca a la gente. Sí, 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 totalmente. ¡Ay, por fin! ¡Qué bueno! Aterricé algo muy bien. Javier, ¿tienes el tour en México? ¿Tienes varias fechas? Sí. Estarás en mi natal Torreón, por eso la ligereza y la franqueza de la personalidad, porque los del norte así somos, yo sé que tú eres del sur, los veracruzanos también. Te haces acompañar del pianista Ángel Rodríguez, sabemos que estarás tocando diversos temas. Quisiera que invites a la gente a que asista. La verdad es que tengo que decir que yo cuando me enteré que estabas, al día siguiente fui, estaba cerrado, regresé al siguiente. No perderse la posibilidad porque puede ser una gratísima experiencia. Yo lo pedí de regalo de cumpleaños porque recién cumplí años
Y la verdad es que el corazón sabe que va a ser un gran regalo de cumpleaños. Invitar a la gente a que vaya, Javier. Estás tú aquí. ¿Quién mejor que tú para hacerlo? Pues bueno, quiero invitarlos. Esta gira se llama Tiempo de Cantar. Es tiempo de tantas cosas. Y hay muchas cosas que celebrar con todo y lo difícil que resulta todavía la situación en el contexto de la pandemia todavía para nuestro país. Es tiempo de retomar la confianza también en que podemos hacer este tipo de eventos y conciertos como este. Sí. Si países como España nos dieron el ejemplo de que a lo largo de toda la pandemia, toda la oferta cultural siguió funcionando, obviamente adaptada a la realidad, a esta realidad que estamos viviendo, ¿por qué en nuestro país no podemos? O sea, es participar de una manera responsable en este tipo de actividades. La garantía de que estemos sanos y que corramos el menos riesgo de contagio también depende de nosotros. No es una cuestión de la autoridad ni que te estén diciendo ponte bien el cubrebocas o tú lo asumes y es responsabilidad también personal por el bien de la comunidad. Entonces, celebramos 200 años de la consumación de nuestra independencia. De mi parte y de manera personal, celebro 10 años de colaboración con un gran pianista como Ángel Rodríguez, a quien quiero y aprecio como músico y como amigo. Entonces, queremos compartir estas cosas con todo nuestro público en México. Ángel ha estado conmigo en un montón de escenarios alrededor del mundo y nos encanta la idea también de presentarnos en nuestro país. El día 4 de septiembre estamos en León, Guanajuato, en el Teatro Bicentenario. Ahí desafortunadamente, bueno, los invito, creo, no estoy muy seguro si habrá pantallas afuera del teatro, creo que no, pero sí va a ser transmitido por streaming. Entonces les invito a seguir la transmisión, claro, porque los boletos están agotados. También, como dices, estaremos en Torreón para el día... Ahí, a ver si no me traicionan las fechas. Okay. Para el día 11 de septiembre vamos a estar en el Teatro Nazas, en Torreón, Coahuila, en esto para el aniversario número 100 del siglo de Torreón. Sí. Y este es un concierto especial que ofrece este periódico a sus suscriptores. Sí. El 15 vamos a dar el grito en Mérida, en el Teatro Peón Contreras, haciendo este otro recital. En Cuernavaca estaríamos el día 24, ahí estaré. 24 de septiembre en el Centro Cultural de Opanzolco. Muy contento de ir por primera vez a este recinto. Y cerramos la gira el 30 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, pues invito a todos a los que puedan, a los que quieran, que pues nos acompañen en cualquiera de estos conciertos. Los programas son preciosos, tienen su parte de ópera, tienen su parte de zarzuela, tienen su parte de canción mexicana, latinoamericana. Es una fiesta al canto, a la voz, a nuestro México, y están todos cordialmente invitados. Estamos muy, muy agradecidos. Han escuchado de voz de Javier esta invitación. Javier, muchas gracias por tu presencia, por tu esencia, por tu canto y porque a través de tu voz, de algo invisible, nos puedes mover. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Un placer muy grande. Nos despedimos esta noche de el gran Javier Camarena. Grande porque recuerden que pide todo el poder que quieras según la humildad que tengas. No lo olvides, Javier. Un abrazo muy, muy, muy grande. Abrazo gracias. Grande. Muchas gracias, Marinale. Dolce esperanza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Dolce esperanza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Sì, dolce esperanza.
speranza, freddo timore, dentro al mio cuore. Stanno a pugnar, noi parleremo, amore, amore, mai da guidar, ricercheremo, ricercheremo.